Campo formativo, lenguajes. Disciplina, artes. Profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo. Cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Componentes de la ritualidad, cuerpo, pensamiento y organización política. Debido a su diversidad, los ritos, las costumbres y otros actos que se repiten, influyen en el sentido de pertenencia y de aceptación social de las personas, lo cual fomenta la reflexión sobre la realidad social e individual y es un incentivo para la acción política. En este artículo se analiza también cómo el arte, o cualquier expresión de actividad estética y creativa por parte de los seres humanos, pueden convertirse en una manifestación para reflexionar sobre la realidad que se vive y tomar una postura crítica que la transforme. Cosmogonías y diversidades. Arte propio. Las formas rituales y la creación de arte propio en una comunidad garantizan la memoria colectiva sobre la cosmogonía de una cultura determinada. Estas prácticas constituyen estructuras estables de integración social, reproducción de grupos culturales y transmisión de la herencia simbólica de generación en generación. Así, se forjan pueblos que se identifican por sus formas de vivir y por el significado que le dan a la naturaleza y al territorio. Además, aun cuando en ocasiones parezcan invisibles, por el ritmo acelerado de la vida en las culturas occidentalizadas, las comunidades tienen arraigo e identidad. Un rito es una costumbre o un acto que se repite de forma invariable. La ritualidad cumple las mismas funciones en cualquier sociedad. Por ello, los ritos, sagrados o profanos, están presentes y activos en todos los niveles de la sociedad. Ejemplos de ritos cotidianos hay muchos y los podemos encontrar en la entrega de condecoraciones y diplomas, en un desfile militar, en un acto cívico escolar, en el protocolo de comidas de gala, en un espectáculo e incluso en una exposición en un museo. También son ritos formar parte de una procesión, consultar un libro en la biblioteca, convivir en reuniones familiares y de amigos en restaurantes o cafeterías, participar en mítines políticos o marchas para exigir derechos, acudir a un velorio, un juicio oral o muchas otras actividades grupales. Los ritos son prácticas normativas apegadas a exigencias cuya obediencia y adaptación a sus circunstancias espaciales, políticas e ideológicas. Se reflejan beneficios secundarios tales como el sentido de pertenencia y la aceptación social. Por ello, tienen un fuerte valor simbólico para sus actores y espectadores. El rito puede entenderse también como un espectáculo dramático, plástico o musical con una eficiencia simbólica real, y también desde una perspectiva social e institucional. Cada familia, sociedad, comunidad o región tiene sus propios ritos, por lo tanto, su diversidad es tan grande como la de los grupos sociales y culturales. Ahora bien, para hablar de diversidades, conviene hablar del concepto de etnia. Esta es una comunidad regida por sus propias reglas y cuyos habitantes comparten valores y creencias, una lengua propia y un sentido de pertenencia que conjunta realidades e imaginarios. Así, sus integrantes tienen una historia y un territorio específico en común que les da identidad y delimita sus fronteras culturales con otros pueblos hermanos, con quienes forman lazos culturales y comparten historias, características ideológicas y luchas políticas. Otro concepto importante en este contexto es el de la cosmogonía, la cual puede entenderse como una narración o conjunto de narraciones que explican misterios sobre el origen del universo y la humanidad. Las comunidades cuentan estas historias de manera simbólica, pues combinan características de la condición humana con fuerzas de la naturaleza. Otras narraciones hacen interpretaciones sobre el tiempo, el espacio, la vida, la muerte y muchos otros temas. La cosmogonía siempre encuentra un medio de expresión en manifestaciones artísticas y no solo mediante la literatura. Un concepto relacionado con el anterior es el de cosmovisión, que hace referencia a una imagen mental de la existencia del universo, es decir, la postura de una persona, sociedad o cultura, en una época determinada, y que suele estar compuesta de percepciones, conceptos y valoraciones sobre el entorno, real o conceptual, donde vive. Los sujetos portadores de conocimiento interpretan la naturaleza que les rodea, es decir, definen y describen nociones comunes aplicadas a lo social, económico, moral, político o religioso. La suma de cosmogonías y cosmovisiones que se manifiestan en todos los rincones del mundo, en todas las culturas, dan como resultado un mosaico rico y variado que conforma la diversidad cultural.
La existencia de tal diversidad cultural sobre la faz de la Tierra crea la necesidad de un llamado a la convivencia e interacción en armonía y respeto mutuo entre la gran variedad de estilos de vida, tradiciones, lenguajes, creencias y saberes que coinciden en un determinado lugar. La diversidad cultural es entonces una fuerza que puede impulsar el desarrollo sostenible y enriquecedor de la vida de los individuos, comunidades, regiones, países, continentes, en general, del planeta. Además, tiene potencial para reducir la pobreza y la contaminación, así como el de fungir como motor que impulsa las economías locales, regionales, nacionales e incluso mundiales. Por tal motivo, resulta crucial respetar, proteger y conservar la diversidad cultural en el mundo en todo momento, sobre todo, con una visión a futuro. Por lo mismo, el concepto de inclusión también deberá ir siempre asociado al de diversidad cultural para, precisamente, fortalecerlo. Como consecuencia de todo lo anterior, surge, inevitablemente, un llamado a producir arte propio, el cual parte desde el respeto, la comprensión y la valorización a la diversidad cultural. Así, cada persona posee potencialidades creativas y posibilidades expresivas propias, las cuales, con sus medios y habilidades, le otorgan autenticidad, espontaneidad y autonomía a sus experiencias particulares, obtenidas de su entorno cultural. Por eso mismo, no debe perderse la conciencia de que toda creación es motivada por necesidades inmediatas, directas e impulsada por las emociones, lo afectivo, lo espiritual o lo lúdico, es decir, la búsqueda de la satisfacción y el goce en la propia actividad de crear arte. Resumen. Si bien, para crear arte se requieren bases teóricas y ejemplos de otras manifestaciones artísticas y culturales para alimentar la técnica, los métodos, el estilo y las afiliaciones de las personas hacia la obra de los demás, el desarrollo del artista se construye por el trabajo que realice en lo individual al sentir curiosidad por algo, por el deseo de aprender, percibir, interpretar y poner en práctica su propia visión del mundo. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y que te vaya bonito.